suena el viento, que azota con fuerza mi ventana, miro al cielo y está empezando a oscurecer y contemplo la luz de la luna que me llama, se para el tiempo y no sé si lo podré contener. Vale, 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 tal vez no tenga razón. Vale, 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 ya el miedo me abandonó. Ahora es tarde, la noche se ha metido dentro de mí. Fantasma misterioso que no quiere salir. Me muerde, me domina y el alma me arde. Será la forma de volar que tenemos los animales. Y eso será la forma de volar que tenemos los animales. Será la forma de volar que tenemos los animales. Ya, y será la forma de volar que tenemos los animales. Yeah, 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 yeah. Un veneno que se escapa de la luz del alba y en silencio, sin piedad me hace caer. No me duermo y le tengo alergia a la almohada. No lo siento, pero otra vez me dejo convencer. Dale, 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 no tengo remedio, no. Dale, 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 dale y dale, ella puede más que yo. Así que es tarde, de nuevo se ha metido dentro de mí. No sé ni dónde estoy, pero no quiero salir. Aquí me siento bien y no le temo a nadie. Será la forma de volar que tenemos los animales. Y eso será la forma de volar que tenemos los animales. Será la forma de volar que tenemos los animales. Ya, y será la forma de volar que tenemos los animales. Yeah, 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 yeah. ¿Por qué me tienes que decir lo que tengo que hacer y cómo debo de ser? Si yo nací para ser libre. ¿Y tú por qué me tienes que decir lo que tengo que hacer, cómo debo de ser? Si yo nací para ser libre. Será la forma de volar que tenemos los animales. Y eso será la forma de volar que tenemos los animales. Será la forma de volar que tenemos los animales. Ya, y será la forma de volar que tenemos los animales. En Humor TV, yeah. Pues el lanzamiento del disco, la verdad que muy bien, y está causándome muy buenas sensaciones, sobre todo de crítica de la peña, y sobre todo a modo personal también, pues muy, muy contento del resultado del disco, de los temas que hemos metido, de la producción, de la mezcla, de todo. La verdad que siempre solemos decir que el último disco que sacamos es el mejor, pero en este caso creo que sí, pienso de corazón que creo que este es el mejor disco de Javi Cantero, de momento, ¿no? Esperemos que sigamos haciendo cositas buenas, pero la verdad que estoy muy contento con el disco. Y con la gira también, pues me estoy llevando muy, 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 muy buenos ratitos de donde vamos. Vale, 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 ya el miedo me abandonó. Ahora es tarde. Bueno, yo a ese sonido siempre digo que yo vengo y que mi base es el flamenco, porque fue lo que me hizo empezar a sentir la música. Desde que escuché a Camarón y empecé a meterme un poco en ese mundo, pues fue lo que me hizo querer
querer cantar y querer hacer música, pero luego pues la vida te va llevando a otros lugares, vas escuchando una cosa, vas escuchando un reggae, pues mi hermana Encarna llevaba en el coche siempre a Bob Marley y ya me empezó a llevar eso un poquito, que es muy difícil que escuchar a Bob Marley y que no te lleve, ¿no? Porque tiene algo que te hace sentir. Y soy un poco inquieto en ese aspecto en la música, digamos, como ya te he comentado, que mi base es el flamenco, pero luego la vida me ha ido llevando a otros lugares y me he ido quedando inevitablemente con músicas guapísimas como todas las que vamos haciendo ahí, esas fusiones, que lo que sí también intento siempre, pues es darle mi forma y mi rollo, ¿no? Que tenemos los animales, yeah, yeah. Pues sí, creo que mi hermano Raúl tiene mucho, mucho que ver en eso, ¿no? En el cambio que dio Javi Cantero a raíz del disco de Sin Pedigrí, que creo que a partir de ahí fue cuando empecé a mostrar un poco la música que sentía de verdad. No digo que antes a lo mejor no lo sintiera, pero de diferente manera. Tampoco antes componía tanto, cantaba un poco lo que me ponía, y a raíz de juntarme con mi hermano el Rufete, que es un fenómeno, pues ahí empezaron a salir cositas que yo no sé si mejores o peores, pero que las sentía mucho más mías y que a la hora de expresarlas me siento mucho mejor. Ella puede más que yo, así que es tarde, de nuevo se ha metido dentro de mí. Después de que yo hice el disco de Recordando al Fari, que es uno de los discos, por no decir el más especial de mi carrera, porque tuve la oportunidad de hacerle un bonito homenaje a mi padre, con el que colaboraron un montón de artistas que aportaron no su granito de arena, sino su montaña de arena en ese recuerdo. Después de hacer ese disco, que era de versiones, sí digo que como que tenía un poco la inspiración un poco perdida, o esas cositas que te llegan y a la hora de componer te fluyen, pues estuve bastante tiempo sin, no sé, me sentaba a componer, no me salía nada, no me gustaba lo que salía, tenía ideas, y de repente, después de un tiempo, me puse tranquilito, me empezaron, me salió una cosa, parece que esto va fluyendo, pum, 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 y en un mes y medio hice todos los temas de este disco junto a mi hermano, ¿no? Libre. ¿Y tú por qué me tienes que decir lo que tengo que...? Rodeado de buenos amigos gana todo, no solo la música, gana la vida en general. Si estás rodeado de buenos amigos, pues imagínate la música que puedes compartir con un amigo, una canción, unas ideas musicales, un estilo musical que uno puede hacerlo diferente, tiene una forma de expresar sus cosas y tú la tuya, y a la hora de juntarlo, pues cuando se hace de corazón y cuaja, eso es maravilloso. Y entonces, pues la música, por supuesto, que gana rodeado de buenos amigos. Claro, sí, sí, bueno, y en el caso de Recordando al Fari, influyeron muchísimo porque yo lo que quería era, a la hora de la producción, intentar darle un poco el sello musical de cada persona que iba a colaborar, ¿no? Yo creo que, gracias a Dios, me adaptó de momento bien a varios estilos de música. Entonces, en cada tema, por ejemplo, el tema de Los Chichos lo hicimos un poco chichero, el tema de Rosario, en este caso no lo produjimos nosotros, que lo hizo Fernando y Jan, y la verdad que también le dio un rollazo guapísimo, y el rollo que le ha dado Rosario, pues yo que sé, el de Chambao, hicimos un reggae un poco así atmosférico con el Carabirubí. Procuramos mucho de que el que venía a colaborar en ese disco se sintiera a gusto y se sintiera en su rollo, ¿sabes? Así que en ese caso sí influyeron muchísimo, porque yo fui el primero que quise un poco adaptar ahí las versiones a los que venían a colaborar. Me muerde, me domina y el alma me arde. Claro, que me faltará mucha gente que me apetezca colaborar, y de repente alguien que conoceré, que lo escuche y diga, joder, tío, cómo me gustaría hacer un tema contigo. Claro que sí, que me falta gente, pero de momento estoy muy, muy contento con todos los que han colaborado conmigo y con los que he colaborado yo en un momento dado. Los animales ya, y será la forma de volar que tenemos los animales. Sí, sí, influyó mi padre muchísimo, porque en mi casa se ha sentido la música desde que yo nací. Mi padre era músico y venían los músicos a ensayar a casa, yo me quedaba en la escalerilla y escuchando, para que no, era un poco cortadillo, que no me pillaran, pero escuchaba y salía, salía mi padre, ratón, ¿qué haces ahí? Escuchando tal, no sé qué. Entonces, claro que ha influido mucho. No sé si a lo mejor no hubiera sido músico, la música hubiera llegado a mí, igual a lo mejor sí, pero de esta manera, por supuesto que ha influido mucho en mí y en yo empezar a descubrir la música desde muy niño, ¿sabes? Claro que sí. Dale, 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 dale y dale, ella puede más que yo, así que es tarde.
Bueno, de momento estoy centrado en este porque tengo ganas de rodarlo, tengo ganas de ir de aquí para allá y de momento estamos centrados en esto. Cuando ya acabemos con esta gira y ya rodemos el disquito este, pues imagino que seguirán las ganas de crear cosas nuevas y esperemos que la inspiración no me abandone y pueda llegar a crear junto a mi hermano otros 12 temas o 10 o 14. Os mando un besón fuerte y que nos vemos por ahí, por el camino, en alguna batalla que otra. La forma de